En caso, recuerda que vas a comprar la armería. Me da igual, pero quiero las armas para ahora, eso. Claro, porque encima son las de servicio. Y esta es la mía privada. Va por ahí. Sí, ¿no, no crees que es un poco mala idea ir ahora por ahí? Ya, pero es que se tiene que ir por ahí. A ver si pasamos corriendo. Chica, ¿sabes que siguiendo el camino de la izquierda? Vamos a pasar, pero con las manos, ¿vale? O si la mosca. Sí. No nos paramos, ¿no? Vamos. Que me lleva por delante un tío. ¿Vas por el agua? Corre, 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 corre. Con eso no tengo. Se acaba de llegar tu coño. Tú tira. Que te estoy susurrando al oído. Dale más rápido. Está entretenido, la verdad. Sangre destruida. Yo estaba con los eran primáticos. Malitos, yo estaba con los primáticos hasta que me he dado cuenta de que uno de esos tíos estaba a mi derecha y he dicho: ah, hola. Tranquila, llegó tu sheriff de confianza. Eso y que técnicamente yo no estaba. Eso es verdad. Así que obviamente a mí no me han hecho nada y van a por. Joder, escucho un tiro y por un momento he dicho... Ah, no, están cazando. ¡Ay! Estarán cazando. Estarán cazando, sí. ¿Sabes lo que me da curiosidad? ¿Qué? ¿Habrá llegado el jefe? ¿Qué jefe? Es verdad, es que no estaba dentro de la broma. El jefe es como estoy llamando ahora al jefe de los domadores. Entre toda la gente que estábamos antes en el establo, estábamos en plan del jefe, el jefe, el jefe. Hasta con el marshal. Pues mira, no lo sabía. Oh, es una broma que habíamos creado antes de que llegaseis. Todo lo que pensaba que te la había contado antes. No. Estos caballos a saber de quién son. Aceite y reparar armas y cosas aquí, ¿vale? Ok. Y munición, soporte. No, la munición prefiero pillarse las armeras, la verdad. Mira, va un poco sucia, ¿eh? Es que para esquivar balas me lanzo al suelo. Entre eso y que soy chiquita. Te veo muy sucia. Rey, voy a aprovechar y voy a rellenar la cantidad. Aquí creo que no puedo. Aquí creo que no puedo comprar. Aquí. Sí, ya me ha pasado un par de veces que se me... Pero aquí no puedo comprar kit de reparación. Recordar que seguís gritando la mayoría. No quería hacer esto, quería hacer esto.
Pase bien. Ahora no se ocupe, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? No puedo. No te deja ninguna forma. Aquí no, cuidado, 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 cuidado. Solo que he venido y he visto a Alex tambaleándose, no, y digo que no puedo. Pasado. Es que estoy cansado. Ah. Ahora. O descansa. Tengo en uno, ¿eh? Si no se vuelve a atascar otro. ¿No tendrás algo por ahí, algo para...? Bueno, he hecho nada. ¿Comer? Justamente iba a ir a cocinar ahora, así que... Ya, ya, justo de comida ya. Que claro. O sea, cuando... Antes tenía que haber cocinado, pero dejémoslo en que no pude porque... Porque yo qué sé. Ah, bueno. Porque de repente dije, hay que encender el fuego, sí, tengo todo tiempo para encender el fuego. Dame un momento, ahora vuelvo un momentito. Así que voy a aprovechar y voy a cocinar las, creo que 50 porciones de carne cruda que tengo. Ahora vuelvo. Buen día. Coño, hola. ¿Al final encontraste esa tal o...? Sí, de hecho lo tienes delante. Ah, coño. Me está enseñando. Nada. Yo ahora volveré, que voy a cocinar. Suerte. Voy a cocinar. ¿Te vienes? Sí, lo tengo que hacer. Vale. Y me había asustado porque pensaba que se me había roto mi arma privada. Pero me ha roto las dos armas. Espera, por el serif, macho. La mierda de arma no dura nada. Al final consiguió el curro. Ah, la chica. ¿Qué curro, el de la doctora? Oh, no, no. Luna iba a trabajar de domadora.
pero eso, al final pudo. No, ya. Bien, entra un armero, ¿no? Porque... ¿buenas? Buenas, caballero, ¿me escuchas? Ah, bueno. Ay, disculpe. ¿Es usted armero? Sí, yo soy armero, pero no de aquí. No de aquí. Vale, entiendo. Si necesita algo, un arma o algo... Más bien necesito kit de reparación y grasa, o sea, para limpieza de armas, vamos. Ah, ahora mismo lo llevo encima. Buen día. Es que los series lo necesitamos un poco ahora mismo, al tema de las armas. Sí, vale. quería contactar al sheriff porque ha abierto armería nueva. Y ahí que tengo precio. Bueno. Deja de ligar. Oh, creo que no me escucha. Creo que no me escucha. Ay, Dios, qué mala suerte tengo, macho. No ha pasado nada. Y ya me quedo sin cigarros para fumar. Bueno, yo voy con los míos, hasta luego. ¡Doctor! ¿Qué? ¿Era necesario? Sí. Yo creo que no, y el poblado seguramente opina lo mismo que yo. ¿Qué te iba a decir? Que yo voy a por mi caballo. Si te quieres venir... Sí. Espera un momento. Ah. ¿Algo? Sí, no, es que estoy terminando de recargar las armas, ¿sabes? Ah, vale. Por cierto. No. La... He de hacerlo. ¿A cuento de qué? A cuento de que te voy a llevar yo y de mientras vas a mirar telegrama. Ok. Tener una amiga sheriff, pero ¿a qué costo? Es necesario. Puedo. Vale. Venga. Pero suéltame con delicadeza al menos. Ala, suéltate. La madre que te parió. Joder. No. Ayuda. No. Convénceme de por qué no. Ya paro. Esto es abuso de la autoridad, ¿eh? Abuso de amistad. Pongo en punto.
cierto, hay muchas cosas. Uy. Bueno, hay muchas cosas que usted no me ha contado. No, no, luego le escribo un telegrama. Hombre, ya sabes que tengo la memoria de un pez ahora mismo. ¿Y no te he contado yo? Te he mandado el telegrama. Muy ofensivo, en fin. En fin. Animal. Se ha puesto rebelde la niña. Aló. ¿O bien? Yeah. Hola. ¿Y esos tiros? Por cierto, Luna. ¿Ah? Buenas. Hola. Antes te iba a pillar, pero los sheriffs me han secuestrado. Sí, no entiendo.
prácticamente una hora y cuarto. Pues bueno, estoy llamando aquí a la señorita. Sí. Aquí despacio. Poco a poco. Ahora tengo que galopar. Mm. Yo por mí, cuando aprendas, yo... Yo ahora mismo la estoy entrenando a ella. Pues yo te dejo perfectamente a mi chica, ¿eh? Yo te la doy. Porque a mí me va a venir bien, la verdad. La verdad me gusta... Me gusta el sistema este de los... Me gusta domarlos. Entrenarlos, de momento lo estoy entrenando. Tomar no, no he domado aún ninguno. Ya lo domaré. Vaya. Creo que pasaron. Que he pasado un poco por encima de ese señor. Sí. Bueno. Por lo frío que está... Por lo frío que está, eso sería llamar a una funeraria. Vaya. ¿En serio? Sí. Oh, Dios. Creo que ese está igual, ¿eh? Pero este de hecho, como... este se lo estaban comiendo los cuervos. Eso te iba a decir yo, pero este cómo se ha muerto. Esto es el rigor... ¿cómo se llama? Rigor mortis. Un poco excéntrico, ¿no? Es un poco tieso, la verdad. Pero bueno... Otro que se lo lleven. Al menos mi trabajo lo hago. Sí, sí, sí. Cuando esté domando caballos, si quieres te vienes conmigo y así encontramos cadáveres por ahí. Y haces tu trabajo. Mira, no te voy a llevar todo el día conmigo, con la tontería. Escúchame, yo con tal de no aguantar a estos dos diciendo tonterías. Ay, Dios. Me han hecho un interrogatorio que flipas. Vamos, poco más y me piden tu código de Telegram. Y yo en plan, yo qué sé si la conocí hoy. No me lo sé ni yo. Es súper peligroso. Me has hecho con la roca, cabrón. En plan, seguimos por aquí. Yo en plan... A ver, es que si no queréis ir conmigo, solo dilo. ¿No me lo haces tú con el árbol? Claro, eso se llama karma. Sí, sí. O algo así. Por cierto, te recomiendo ir volviendo porque esta zona de osos. Rápido se ha dado la vuelta a la cabrona. A mí no me lo digas dos veces. Vuelve. Ha escuchado eso y ha dicho: por aquí no. Adiós. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Tienes algún problema? Ocurre, hija de puta.
otra cosa no, pero girar, gira. Correr, mi chica no corre, pero gira, gira. Sí, 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 yo me lo veo. La señora cansadita. Sí, no, no, no. Si la tuya está cansada, imagínate la mía. Muy bien, tú tranquila que ya nos queda poquito. Ahora te... Ahora te recargo. Ay, Dios mío. Esta niña. Se me ha quedado 94 pasos. Yo tengo que llegar a los 100. Y será verdad. ¿Solo suele hacer a menudo? Sí, no, cuando termina el entrenamiento, sí. Ah, vale, vale. Hostia, que me he rayado. Por un momento he dicho, ¿cuál es el peligro? ¿Qué pasa? Voy a hablar de la que nos interesa es estar amigueando con la domadora. Esa es la actitud. Sé libre. Bueno, pues estoy calmando un caballo invisible. Que no, que la estás calmando a la distancia. Es que, claro, sí. Que le gusta el contacto, pero no mucho. Del mundo. soy tan buena domando caballos que, vamos, mira, lo hago a distancia. Exactamente. No sé exactamente qué pasa. Pero... acaricio el aire. ¿Qué pasa? Aléjate un poco. Vale. Mira a ver si a la tuya se la... La mía sigue exactamente igual. ¿La tuya sigue cansada o...? Es que no le faltaba de nada, ¿sabes? Yo cuando salgo con mi chica intento que esté con todo a tope. A ver, me voy a dejar un momento para subirla. Literalmente le he dejado 15 metros, o sea... Sí. Te sube la energía a ti, no sé a quién se... ¿Te notas enérgica?